Buenas noches, soy Lupita D'Alessio, servidora, y estoy aquí para mostrarles un poco de lo difícil que ha sido mi vida. Por lo que más quieras, Lupita. Descansa, duérmete temprano. Pórtate bien, ¿sí? Me lo has dicho unas 500 veces. ¡Oh, hola! Que a las notas tienes que llegar directo. No hagas esa escalerita. Very good class. Y ahora tengo una noticia importante que darles. Y la estudiante que irá al New York City Ballet es... It's you, Lupita. ¡Felicitaciones! Esta niña tiene una voz privilegiada. ¡Silencio! Tú vas a ser una cantante, no una bailarina. ¡Órale! ¿Qué pasa contigo? Es tardísimo. Te estoy a brillar y no contestas. Perdón, pero es que tardamos un montón en subir a la señora a la camioneta. Viene muy mal. ¿Cómo que viene muy mal? Está prácticamente inconsciente. Señor. Pita, por favor. ¿Qué no saben que no se pueden meter a la alberca sin la supervisión de un adulto? Perdón, profe, es que hace mucho calor. Dime una cosa, ¿te gustaría representar al club en la categoría de crawl? Tienes buena actitud. Entonces podemos entrenar a partir de mañana, ¿te parece? Lupita, si sigues con esa disciplina, te aseguro que vas a ganar mucho más que solo 5 medallas. Oiga, ¿y usted cree que el comité se me puede elegir para los Panamericanos? A ver, despacio. No te aceleres, ¿sí? Tú ponte a entrenar y ya no pienses en nada más. Tengo el agrado de informarles que la señorita fue seleccionada para representar al equipo de natación de México en la categoría de mariposas. Es en los Juegos Panamericanos. ¡Felicidades! Mira, somos una familia de artistas. Y tú vas a ser una cantante, te guste o no. ¿Qué, le pasó algo a mi mamá? Sí, está muy mal. A ver, ¿qué le pasó? Se desveló, parece ser que hizo una fiesta con muchísima gente, se metió todo lo que pudo y necesito que reaccione y solamente tú puedes lograr eso. ¡Abre la puerta! ¡No voy a salir! Si no cantas, ¡no comes! ¡Pues no como! Estoy cansada de ser como una gitana. Quiero tener una familia normal, amigos, un novio que me dure, papá. Hay un público enorme que está allá afuera. Pagaron mucho dinero para escucharte cantar solo a ti. Eres la más grande, eres la gran estrella. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas. Y sacar mis sentimientos. Y ahí estaba yo, extremadamente deprimida. Vacía. Y necesitada de muchísimo amor.